Bueno, después del verano, que todavía estamos en verano, pero ya empieza otra etapa. Por eso, mujeres empresarias también tienen muchas, tienen hijos, tienen familia, y hay que empezar a estructurar otra vez esa jornada de combinación de trabajo con los demás tareas, y las mujeres empresarias pueden con todo. Ellas son únicas. Hablamos con la presidenta, que nos haga un resumen de cómo ha sido el verano para ella y todos los proyectos que tienen para esta etapa, ya que acaban de empezar aquí, precisamente en esta reunión que tienen con un desayuno en el Chiringuito El Madero. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué alegría me da siempre veros. Sí, ¿cómo gracias. Resumiría el verano? Bueno, tú sabes que en verano nosotras nos relajamos un poco y organizamos nuestra actividad para el curso. Como lo hacen los niños, hacemos también un curso escolar. Y ahora es cuando realmente empezamos con mucha ilusión, con mucha energía y con muchos proyectos en perspectiva, la verdad. Bueno, que podemos adelantar. Aunque todavía no esté en marcha. Bueno, realmente tenemos varias ideas interesantes. La semana pasada hemos estado en Ceuta porque se ha inaugurado una nueva asociación BPV Ceuta de Mujeres Empresarias que pertenece a la Federación Nacional, a la que también pertenece REM. Y bueno, ha sido un encuentro estupendo, muchísimas mujeres con capacidad, con ganas, y sobre todo queremos tender puentes, estamos muy cerca, creemos que tenemos muchas oportunidades y que tenemos que trabajar en ellas para aprovecharlas. Tiene que ampliar el cartel, empresarias de Marbella, Málaga, Campo de Gibraltar y Ceuta. Sí, bueno, allí están constituidas y lo que vamos a hacer es generar sinergias y oportunidades. Me decían las mujeres de allí, ¿realmente trabajáis tantos o reunís tantos? Como sabéis, nosotras nos reunimos dos o tres veces todos los meses en Campo de Gibraltar, en Estepona, en Marbella, y ellas nos están tomando como referente y también quieren venir aquí a aprovechar esta sinergia que estamos generando. La verdad que es muy bonito, porque yo que os conozco ya de otros eventos, de vuestra trayectoria, y sois unas mujeres empresarias muy unidas, que os ayudáis las unas a las otras, que una necesita alguien que una empresa que limpie, ahí está la que lleva este, que lleva otra. La informática, porque ¿cuántas empresas están ya, cuántas mujeres empresarias, qué diferentes empresas tenéis? Pues mira, estamos en torno a 100. ¿De acuerdo? Oscilamos arriba, un poquito abajo, pero normalmente las 100 empresarias las mantenemos siempre. Estamos en 24 sectores diferentes. Por supuesto, el sector de la hostelería es muy fuerte, el de la construcción, el de la sanidad, son sectores amplios en nuestra asociación, pero realmente abarcamos otros muchos y además queremos tener sitio para todos. La idea es seguir creciendo y seguir generando oportunidades para las mujeres empresarias. En este desayuno que tiene lugar hoy aquí en el Chiringuito El Madero, ¿cuáles son los temas que vais a tratar? Bueno, vamos a hacer nuestra primera incursión en Estepona y realmente lo que pretendemos es darle un empuje de gestión a nuestras empresas en cuanto a las relaciones, qué oportunidades tenemos, qué generamos, cuáles son nuestros posibles clientes, en qué nos podemos ayudar, porque al final esto consiste en yo te ayudo y tú me ayudas. Y al final nos beneficiamos todos, ¿no? Y un poquito esa es la primera idea de esta reunión de networking hoy. Las personas que quieran pertenecer, ¿no? Que les parezca interesante, que nos vean por primera vez y digan, ay, pues yo soy una mujer, soy empresaria, me gustaría pertenecer a este grupo que lidera una presidenta como eres tú, que eres genial, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues simplemente contactar con nosotras en www.reddeemprendedorasmarbella.com. Tenemos una página web. En ella explicamos lo que somos, lo que hacemos, tenemos un directorio con todas nuestras empresarias y además tenemos un número de contacto y un email de contacto donde podéis mandarnos un mensaje de correo y rápidamente alguien de la Junta pues se pondrá en contacto con vosotras. Muchísimas gracias por atendernos, os dejamos ya que empecéis con vuestro desayuno y de verdad enhorabuena por esta trayectoria profesional y esperamos seguir viéndonos mucho tiempo. Gracias por estar siempre, gracias por apoyar a Estepona y gracias porque queremos seguir creciendo.
Bueno, hablamos con el señor Oscar Rulli, que es el que lleva este chiringuito de la playa, un bonito restaurante, el cual hemos disfrutado en muchas ocasiones, lo hemos pasado también, que hoy hemos querido también unirnos a esta reunión de mujeres empresarias, en la cual pues se ha ofrecido el restaurante El Madero un desayuno también para coger fuerza, que es muy importante empezar con buenas energías, ¿no? Con todas las que se puedan. Yo básicamente me siento honrado por la que la Alejandra nos haya elegido, y siempre que podemos apoyarla, para nosotros es una gladiadora, un ejemplo de mujer, realmente, y vale la pena ayudarla en todo lo que se pueda. Muchas gracias por haber estado por aquí. En tu restaurante, además de venir gente de todas las nacionalidades, yo cuando he venido he visto muchos empresarios de Estepona, tienen muchos seguidores de aquí, por algo será, ¿no? Dice, algo tiene el agua cuando la bendice, ¿no? Solo intentamos hacer las cosas bien, y creo que más o menos lo estamos logrando, y agradecidos. Bueno, que es una reunión que vemos muchas mujeres, siempre ellas dicen que es muy importante también el apoyo del hombre. Desde luego que sí. Nosotros sin la mujer no somos nada, y la mujer sin nosotros algo tenemos que aportar desde ya. El ideal es que las dos partes se lleven bien. ¿Cómo ha ido el verano? Un gran verano, sí. Tuvimos a lo mejor en algún momento una cantidad de gente un poco menor que otros años, pero la gente que ha venido... Se cae el cartel de atrás. Se me cae el cartel, no, cuidado. La gente que vino con un poquito más de ánimo económico. Y bueno, nosotros tuvimos un buen verano, realmente. Bueno, pues ahora ya estamos en septiembre, que es un mes también bueno, aunque tengamos variantes de temperaturas y de clima, sí. Pero bueno, la gente sigue viniendo, estamos viendo ya la gente que incluso está en un lado, está ya con su hamaca. Sí, claro, ya está la gente con hamaca, realmente a veces sin sol la gente disfruta igual. Estepona tiene mucho para ofrecer, y yo creo que eso vale la pena destacarlo. Ha crecido muchísimo, nuestro alcalde es un ejemplo también de alcalde, igual que Alejandra como empresaria, y... el cambio ha sido brutal y la gente se ha enterado, entonces la gente viene a conocerla y a disfrutarla. Muchísimas gracias por atendernos, por este desayuno tan, tan generoso, y bueno, que antes que termine la temporada vendremos. Por supuesto, aquí saben que tienen su casa. Gracias. Adiós. Bueno, hablamos también con mi querida Alejandra, que ella es la delegada de Estepona y lleva mucho tiempo también con las mujeres empresarias, porque ella es empresaria. Tiene, como todos sabemos, este centro hiperbárico aquí, también en esta ciudad tan bonita de Estepona, y que ella lleva fenomenalmente bien. Me ha dicho que ha sido un verano duro, de mucho trabajo, con lo cual nos alegramos muchísimo. Queremos también agradecerle que siempre está con nosotros, nos llama, nos convoca. Y eso es muy importante para que demos difusión de todo lo que acontezca. Alejandra, buenos días. Buenos días, Elena. Gracias por venir. Gracias a ti. Que ha sido un verano intenso, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un verano muy para nosotros, mucho trabajo, no hemos parado, pero sin embargo sí que ha habido un parón de REM. Por lo tanto, este es el primer networking que hemos hecho para reunir empresarias pues del campo de Gibraltar, está también Marbella, Estepona, San Pedro, y bueno, lo que queremos es hacer sinergias entre todas las empresarias, ayudarnos, si necesitamos una referencia nos pedimos, y bueno, pues estar juntas para ayudar y crecer. Sí, la unión hace la fuerza. La presidenta que he hablado con ella me hablaba mucho de Ceuta. Yo sé que tú me dijiste, Elena, no puedo ir a no sé qué y tal, porque estoy en Ceuta con REN. Es verdad que has estado entre los Rotarios, REN, que te mueves mucho, y creo que ha sido muy interesante toda esa etapa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que BPV, que es la Business Professional Women, está creciendo mucho y han elegido Ceuta para poder abrir más campo hacia la zona de Ceuta. Y así es que bueno, la verdad que estamos muy contentas aquí también, intentando que las empresarias de aquí de Estepona nos conozcan y se animen a venir a nuestro networking y a ser socias de REN. Bueno, que ya te hemos preguntado muchas veces por tu empresa, por lo que hacéis en el centro hiperbárico, pero sí me gustaría que empiece ya otra temporada, vienen otras personas, se renueva el turismo, unos se marchan, otros vienen, otros que están aquí. Me gustaría hacer un resumen, ¿no?, hincapié en lo que hacéis, porque la salud es muy importante y tenéis un tema muy bonito que me gustaría recordar. Sí, bueno, pues nosotros lo que hacemos es suministrar oxígeno puro. Y para eso lo que necesitamos es la cámara hiperbárica. Esto es medicamento, está un médico especialista, por lo tanto la consulta médica es gratuita, sigue siendo gratuita para que la gente se anime, venga, si quiere probar o quiere saber más, pues el médico y nosotros le podemos ayudar. Pero básicamente lo que estamos especializados es en daño neurológico, tanto infantil como de adultos. Tema de algún paciente que haya tenido, niños que hayan tenido problemas al nacer,
estamos con niños con autismo y lo importante también fibromialgia. Muchas señoras con más de 20 años de dolor que ahora prácticamente están sin dolor después del tratamiento. Así que estoy muy contenta, muy feliz. Pues hay que recordar la dirección o la página web para que la gente tenga más información y pueda solicitar una cita. Pues mira, estamos aquí en Estepona, en la Avenida España, pues tienes unas vistas maravillosas, estamos en el mismo paseo marítimo y es centrohiperbárico.com. Muchísimas gracias. Animamos que en la salud es muy importante revisarnos, prevenir cosas y sobre todo yo me había dado unos tratamientitos, como ha dicho, que para el colágeno viene muy bien y eso no tiene contraindicaciones ninguna. Ninguna, es verdad. Muchas gracias, Alejandra, gracias por atendernos y ya sabes que siempre que nos convoque y podemos, aquí estaremos también contigo porque gracias. Te admiramos, eres una persona increíble. Y es importante agradecerlo públicamente porque sin vosotros no tendríamos la difusión que necesitamos y todo el mundo necesitamos que más gente nos conozca, así es que muchísimas gracias por venir. Gracias.